Coordonnatrice en environnement, développement durable pour femmes autochtones du Québec. Je voudrais d'abord mentionner qu'on est en territoire Kanyemké, territoire Mohawk. Donc, d'abord remercier la nation Mohawk de nous permettre d'être ici présents aujourd'hui et parler surtout territoire et peuples autochtones. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier Femmes autochtones du Québec, le comité des défenses des droits humains en Amérique latine, le CEDAL et femmes de diverses origines qui ont participé à l'organisation finalement de cette table ronde. Je voudrais également remercier les traducteurs qui sont ici présents, qui vont nous aider là, avec la traduction. Je voudrais également remercier Stéphanie, Louise, Myriam et Tess, ainsi qu'Alexandra, qui vont participer au panel aujourd'hui. Donc, pour nous, il nous semblait en fait essentiel de parler, en fait. Actuellement, ils font espagnol-français, mais ils font français. Je pense qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ce matin. Il y a quelqu'un? Donc, pour commencer la discussion, donc, il nous semblait indispensable, en fait, de parler de l'implication des femmes autochtones dans les luttes pour le territoire, parce que les femmes autochtones, en fait, sont souvent en avant-scène au niveau terrain, local, des luttes pour le territoire. Donc, je voudrais remercier aussi les organisateurs du colloque de nous permettre de tenir cette table de discussion-là de femmes autochtones. Pour le panel, on va commencer avec une présentation de 4 capsules vidéo pour un peu introduire le sujet et voir la diversité finalement des luttes et des implications des femmes à travers le monde pour la protection du territoire. Par la suite, notre merveilleuse animatrice Alexandra va animer la table de discussion autour de questions et on va réserver les questions à la fin du panel. Donc, je vous remercie d'être ici. Et on va commencer avec les captures vidéo. Treaties for any of this. We never ceded with Great Britain, Canada, or
British Columbia, and the government knows that they don't have no legal land document, not like these other parts of the world where they say that there is treaty and stuff, right? Mm. But there's no treaty, so that's the power that we're... This little tiny house has a lot of power right now. And it's getting, the government is scrambling over this little tiny house. It's just the one of first of 10, because it's something big that we've never done. And especially 10, like people have been going up to one house here and occupying this space, but we want to create this momentum where we can have hundreds of families out on our territory, living in this beautiful, pristine area that everybody around the world comes to enjoy, but we never get out. Indian Reserve here, you know? Yeah. All of our food is in these pristine areas because there's a moose, you know, and here, they're farther and farther away from development. So by monitoring these areas, living on these areas, we're going to be able to help them. And that's like the place everybody has. That's Cannabis Manual talking about their project here in Supliquin territory, where they are starting to build tiny homes that are going to be put on the path of the Kinder Morgan pipeline. So you can see that within 3 days, this house is almost built. And there's a large team of people here helping out. You can see inside that the home is insulated. It's, you know, it's up to the standards of the weather here. Someone's gonna actually live in here. It's on a trailer so that it can be moved to the location, and everything is up to standard. And then there'll be solar power on the roof. And there are people here who are from a YouTube show that have come to blog about the project, but also to help out with the build. And there's a kitchen set up here and a beautiful site. So we'll check back in later today to give an update. Se ha dado, sobre todo a mi persona, me ha afectado bastante. ¿Cómo les han envenenado a la gente así la mente? Pues la gente me odia, pero sin razón. Me he acusado de mí, que yo no quería que trabaje en la mina, que a mí me deberían desaparecer. Mi propia gente me quisieron botar al río, me persiguieron, acusándome que yo estoy en contra de ellos, que a mí me pagan, que yo soy la beneficiada, que por eso no quiero que trabaje en la mina. Aquí no hay consuelo de nadie, no hay ninguna esperanza, no hay en mí. Las mismas autoridades dan la espalda.
suis encore en train de refaire la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le blocus que j'ai fait, j'avais, c'est parce que j'avais... J'ai des convictions. Je l'ai fait pour mes enfants et pour mes petits-enfants aussi. Pour garder leur territoire et aussi le respect. Se faire respecter. Hydro-Québec avait aucun respect pour nous autres, malgré qu'on ne lui permettait pas de rentrer dans notre territoire, de planter ses pylônes dans notre territoire. Il faisait pareil. On n'était pas d'accord que le projet de la Romaine se fasse. Hein. Il y a eu un référendum qui s'était fait, puis le nom l'avait emporté. Il y a eu un deuxième référendum qui s'était fait, puis le nom encore l'a emporté, mais Hydro-Québec a continué à faire ses travaux, à installer les pylônes dans notre territoire. À un moment donné, on a fait un blocus pour lui demander d'arrêter ses travaux dans notre territoire. Ça a commencé par le conseil de bande qui demandait aux gens de faire un blocus pour empêcher l'hydro de continuer ses travaux. Sauf que, qu'est-ce qu'on ne savait pas, nous autres, qu'il y avait eu comme un genre d'entente entre Hydro et le conseil de bande. Que le conseil de bande voulait avoir plus d'argent. Mais ça fait que pendant qu'on fait notre blocus, il y a eu comme une entente que l'Hydro donnait 10 millions de plus. Le conseil l'a accepté, mais nous autres, on n'a pas été d'accord. Il y a eu quelques femmes qui n'ont pas été d'accord pour lâcher le blocus. En fin de compte, le conseil de bande s'est viré contre nous autres. Il y a eu des mandats de sortie contre nous autres. L'anti-émeute qui sont arrivés à cette île. Puis on était sept femmes seulement dans le 138. À peu près sept à huit femmes. Juste des femmes, il n'y avait pas d'hommes. On avait refusé que les hommes viennent justement pour ne pas avoir plus de chicanes. À 59 ans, moi, c'est la première fois que j'allais en prison. J'ai fait la prison à deux reprises pour les... L'autre année après, c'était des jeunes qui ont décidé de faire un blocus à leur tour. Pour exactement la même raison, sauf que il y avait eu un autre troisième référendum, c'était lui qui l'avait emporté. Le monde était comme écœuré, là, il disait que... Tant que ce ne sera pas lui qui l'emporte, le conseil n'arrêtera pas de faire des référendums. J'étais intervenante pour jeunes en réadaptation pendant 19 ans. J'ai perdu ma job justement à cause que je faisais partie du blocus. J'avais peur aussi. J'avais peur parce que j'avais des enfants que... Ils étaient placés par la DPJ à ma charge, que j'avais en charge. J'avais peur de les perdre. Déjà, on me menaçait, là. On me disait que la DPJ allait être mise au courant, que je risquais de perdre des enfants. J'avais peur pour eux autres. Fait que j'aimais mieux dire pas. Fait qu'il y en a seulement deux femmes qui ont refusé de plaider coupable, là, puis là, je viens d'apprendre qu'ils ont gagné leur cause.
Je sais qu'à un moment donné, pareil, on va réussir à s'unir. Un jour, on va réussir à s'unir, nous, les femmes, parce que c'est là qu'on sent la force quand les femmes réussissent à se lever et à s'unir. Ang pag-ibig
supongo que. Bien, bonjour. Est-ce que c'est trop loin? C'est pas assez loin. C'est pas assez loin, ok. Donc, à peu près. Plus bas. Plus bas. Ça, je pense que c'est idéal. Ça va? Ça va toucher. Comme ça. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Je vais premièrement vous remercier pour votre présence ici. C'est très important. Ça fait chaud au corps de voir la salle remplie de personnes intéressées pour quelque chose que c'est primordial pour qu'on puisse être capable de construire une société juste, une société qui soit différent de cette rationalité destructive qu'on voit pas seulement au Québec, mais partout au monde. Et j'aimerais surtout remercier à ces femmes qui sont ici aujourd'hui et vous dire de tout mon cœur que c'est un honneur. I'm very proud. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. De vous remercier, de remercier à l'organisation pour l'événement, pour promouvoir ce moment de partage de connaissances, surtout dans une université où normalement on parle des questions autochtones comme si c'est un objet lointain, comme si c'est quelque chose loin de nous. Et normalement, c'est malheureusement encore très rare qu'on donne voix à qui subit les oppressions, à qui les en face et à qui fait face à les oppressions dans les quotidiennes. Et je trouve que c'est absolument fondamental pour une université, pour une société qui, en voulant être égalitaire, qui elle donne des espaces pour que les gens qui souffrent les conséquences d'un modèle économique absolument destructif et pas soutenable, que ces personnes ont la voix et ont l'opportunité de nous parler. Donc, je ne vais pas m'allonger sûrement parce que vous n'êtes pas venus ici pour m'écouter, vous êtes venus ici pour écouter ces merveilleuses, ces braves femmes qui sont ici aujourd'hui pour qu'elles parlent de leur lutte, pour qu'elles parlent de leur stratégie de lutte politique, pour qu'elles parlent aussi de leur souffrance, parce qu'il faut qu'on n'oublie pas les côtés humains de la lutte politique pour les territoires. Ce sont des femmes qui souffrent les conséquences les plus personnelles, les plus touchantes dans leur vie privée, dans leur vie politique, dans la relation communautaire qu'ils établissent parmi entre eux. Donc, je vais leur donner la parole et je vais bien évidemment demander que chacune de vous puisse faire une petite présentation de vous-même et encore une fois renforcer à quel point on se sent honoré de vous avoir ici aujourd'hui. Pour nous, c'est très important, pour les organisatrices et organisateurs de cet événement, c'est très important. Donc, on vous remercie la générosité de partager avec nous aujourd'hui vos connaissances et vos expériences. Merci beaucoup. Donc, je pense que dans un premier moment, ça serait intéressant de commencer. Je vais suivre donc l'ordre, si vous me permettez. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être voudrait prendre la parole d'abord, mais comme je ne vois pas quelqu'un qui veut parler en principe, je veux donner la parole à Madame Stéphanie Georgekish. J'ai bien dit? C'est très important que je prononce bien. Stéphanie Georgekish. Donc, Madame, la parole c'est à vous. Merci. Thank you.
Good morning, everyone. Yeah, so the reason why we're here today is because there is gold on our land and all the minerals, and the destruction of our land. It's sad to see how the water, the air, the land is being polluted by extracting this gold from our lands. And because of this, we are seeing that even the trees are dying. And from seeing that with our eyes, we see that the color of the trees are turning orange. It's like they're burning from an acid. And even the trees are talking to us. And from all this, we're starting to lose hope because of our resources for the food, the water, even with the animals, the fish. They are known that the fish have mercury, and there's a high percentage in the liver that they have mercury. And with the walleye, they have warts on their bodies. And all this, you know, from the mining company wants to blame the hydroelectric. Hydro Quebec, they're blaming each other. So, like, Goldcorp doesn't want to be blamed for hydro's pollution. But we've really noticed that there is a big change, especially in the waters. I don't know if you've seen my presentation yesterday, you know, there's algae in the water. And they're saying, oh, that's not our problem. It's because of the power electric from hydro. So this is, you know, they try so hard to convince us to believe them. But now, from, you know, people, even the biologists, they try to convince us. But there are some biologists that are very honest. And from 10, from the difference that they can tell us, you know, it's the mining company are lying to us from the beginning. They give us studies that they've done. But we don't really understand these studies. They don't translate these studies. And this is what I heard from the other indigenous people. Nothing is respected. The language is not respected. So whatever studies that they're doing is not translated. As talking about the hydroelectric power, we've noticed that animals are getting sick. There's their organs are affected. Even the blueberries, the wild blueberries that grow, they're growing bigger than normal size. So, and from the mine, all we heard from the beginning was, oh, we promise you this, we promise you that. But it's all empty promises, and it's all broken promises in the end. From the beginning, when I first started being active,
And at the mine, I myself found employment at the mine in the beginning. I started as a janitor, and I went to dishwasher, and I was so interested to be driving the heavy equipment, so I got myself into a school, and I was one of the operators, heavy equipment operators for the local community construction company. So after that, I was working on site with the construction company. And it's when I got to meet a lot of these people that work directly for GoCorp. Even them, these friends that I made, they were non-native people. And they told me that I cannot speak, I cannot say nothing to help with all the environmental issues, with racism issues. And they were afraid to, they were afraid to help me. They were saying that it's like I have handcuffs. I'm handcuffed and there's tape over my mouth. So they were afraid to even talk about what the problems were. They were afraid to lose their jobs too. And the Crees faced a lot of that at the mine. And that's why I'm here today to tell you our story. And to defend the territory that we live in. It's for our future, it's for our grandchildren, our great grandchildren. And as you can see, I'm very sad still today. I must be leaving out a lot of things, but just by, from what I've told you today already, it says a lot. And this is real. This happens here in Quebec. Thank you. Thank you so much for your generosity to show to us the human side that normally we don't see in texts and television and recipes for all over the world. It's like people need to hear from who suffer. This is it. There is no better way to understand the truth about all these matters. Thank you. Maintenant, j'aimerais attendre seulement une minute parce que c'est comme vous voyez, c'est clairement c'est dur de parler de sujets qui touchent la communauté, mais touchent aussi nos vies personnelles et notre moyen de vie, notre famille, nos enfants. Donc, je vais seulement vous demander une petite minute pour que. Qu'elle puisse respirer un petit peu. Donc, on va continuer. Écoutez, je pense que peut-être attendez un peu pour qu'elle puisse soit respirer un peu pour ne pas répondre immédiatement. On va y aller au deuxième. Et là, on va écouter maintenant Madame Louise Marapaud. Est-ce que j'ai bien dit? Louise Marapaud? Mayapo. Et après, on pourrait comme faire la question après la deuxième présentation. Je pense que ça serait mieux comme ça va avoir un peu de temps. We're gonna
here now, that this happened. Thank you so much. She said, hello. She said, where I am right now in my life, it's very hard for me. She's one of our teachers back home, our traditional teacher, with a lot of traditional knowledge. She was teaching, she had married couples. The Hajj family struggles. She took them to her camp just to get away from the town, find healing on the land. A lot of them have came back to me, told me how much that I have helped them. Even the children, she had students from the public school come stay with her at the camp, along with her husband who had passed away. But both of them had students at their camp, and today they call her mom. And from what she's seeing now today at the mine on their land, she had the trees have medicine in them. Now it's sad to see that the trees are even sick from the mining. We know a sick in my nos. I'll pampers a dead chin. She's saying that she used for her babies, she was using the moss. She was drying the moss for pampers, diapers. In the majesty, Jadujishin the Kriwa, one acts of the skeleton. And the land is very medicinal. You have medicinal plants. Even if you have a sore leg. Me no nibi. No apta naga miyoshi de nibi. Yabishi mani no tachin kwe. She's talking about the water that she knows that the water is polluted, but she's still drinking from that water. That's because she has so much trust from God. She said that she has grandchildren who has eczema on her skin. She said that in the past this was not an issue with skin problems. Now she's seeing that people have skin problems.
And Javon Batch, Nigano Genevieve. You hear that glory? We saw him, you got that good job. She said that with the water treatment, they probably add chlorine to the water, and that's not good for the skin. She blames the chlorine in the water. And this is at the community of Yuminchi. Ever since she's moved into a house with walls that are chiprock, she's noticed that there is a lot of dust accumulated inside the house. And that's another thing that she's blaming, that are causing health problems. She said there's a lot of people now that have asthma. She said if you're living inside a teepee, you breathe much better. And there's, as you know, there's a hole on top of the teepee, and that gives you fresh air. And when when the government of Quebec decided to give us housing, from the housing in Yuminchi, there's cracks in the cement or cracks in the chip rock, and that's what's causing health problems inside the house. She's saying it's like it's the house is sucking up all the bad from under the earth. So all that is going inside to the houses from all the cracks in the cement in the basements. And in our Cree lodges, we use the trees, on the branches of the trees, which we call boughs. And this is more healthier. And this, from that, she thought this was a healthy living, but now all the trees are poisoned. It's not so healthy anymore. She says, where do we turn to now? Can the government help me? Can the government give me adequate living, healthy living? Yes, I know that there are people out here in this world that want to help with the earth and the environment.
I want to see, and I want people to help us with all these problems that we face. She lost her husband. She said it was too soon that he left this earth. And from all this, it's frustrating for her, and at times very stressful. She said that her husband was very good at speaking for her also. But now I try my best to speak in front of people. And my only son, I feel so sorry for him. Because he took the father's place of being a tallyman on our territory. My son has a lot of knowledge how to hunt, how to trap and be out on the land. I have no worries for him. He is taught well. Today, talking about my family members. Since the beginning of the mine. They treat me different. She's refused now to have a phone at her home or even a cell phone. She was being harassed. That's why she refused to have the phone. She was even thinking about leaving the trap line of VC-29 and go back to her father's trap line on VC-18. She had a dream, and it was her husband that came to her in her dream. He was laying down, and what she saw was there was a lot of stuff covering him, and all you could see was his head.
And from what I learned and from my dream was that I had to stay strong and I had to keep my strength and stay on the land that my husband was trapping on. And today I am here because I want to fight. And I have, there's a bridge right beside our tramp line. And I'm willing to put up a teepee there, if that is the last thing that I have to do. I don't want to spend too much talking. There is a lot that I have. I have a big story, but I don't want to take too much time. She said, oh, she said, thank you. I have my granddaughter right here. She's sitting beside Angus. My first granddaughter. Thank you so much for your time and for your for what you teach us today. Je voudrais il y a une question pour Madame que je voudrais faire. Je pense que maintenant ça pourrait être répondu avec plus de souffle. Donc Madame? Oui. Mon nom est Patricia Kearns. Je travaille avec un organisme qui s'appelle Action Cancer du sein de Québec. So I work for an organization that's called Breast Cancer Action Québec, and we look at the links between the environmental toxins and people's health and all the problems that are causing cancer and other illnesses. My first question was for Stephanie. You're wonderful and thank you very much for, you know, portraying what's happening to Mother Earth and how you live in such close proximity and seeing the trees becoming sick. And I was going to ask you if there were signs as well of human health being affected as well, and Louise answered that question so beautifully by demonstrating that children have asthma now and all kinds of skin rashes, and so I just wanted to find out those connections. Thank you for your testimonies. Well, I'd like to add to that. There is, you know, a lot of people nowadays, they're dying at a very young age. So that's what we're noticing now. It's, you know, people in their 50s are already passing away. So we don't know what the future holds unless we can stop the pollution. Maybe we'll be living longer. I just want to say that I am very sure, Louise, that your husband is very proud of what you're doing today and the way that you communicate with us. I'm sure that he's very proud. And I just, hearing you today, we see that the mining companies, they affect your families in a way that normally we don't see, we don't have a portrait
in reality what is really happening. So I just want to hear from you about the way that you feel affected in your families, in your community. I want to hear you more about it. What is the major issue today in the families and the community that is suffering about the way that they take the territory and the way that they explore those searches? Aí eu dizia, voltei a tomar um chá. There was a lot of jealousy in my community. Yeah. Trabalho de chá, de não montar agora em rir. Estia ou achuia, como corte de mim achuia. She says, her family members are asking her, buy me this, buy me that. Because you get a lot of money from gold card. I don't get money from the mine. Her husband had got they call the Nduhu fund. But that's money set aside for hunting and trapping purposes and to help the rest of the Cree Nation of Bemidji. And the amount of the money is a total amount of how one person can make in a year. And they expect them to share that money, and this is where the jealousy and problems come from. It's $100,000, if you're wondering. And that's a small amount. There's a lot of people complaining or even saying bad stuff, but I don't want to repeat it. Yeah, she was down to the bedroom doctor. She went to the colony one. That's actually how she went down. I bet you should do it. Sit down there. I should. And there was another person from another Cree community who told me that I was not going to get nothing from Goldcorp. That's how they react when they find minerals or gold on the territory. There is no support for the native. And what's that? And this is true. What they say was what this person told me about this company, that I shouldn't be expecting anything. And today, I struggle to pay for the house that I have in Bemidji. And I live with my two granddaughters, and they both have children. And even their mother had left them. Her first daughter she had passed away in 2010. And she was responsible to take care of her grandchildren. And still today, she still has the responsibility. And so, our Cree culture helps me a lot.
Dan heb ik dus nog steeds om die jaar doen en dan gaat het gewoon met een echtig. And how is our future going to be if we cannot hold on to our Greek culture? That's all. Je pense qu'on pourrait maintenant passer à la deuxième présentation. J'aimerais seulement vous prévenir que plus tard, quand ça va finir les quatre présentations, on va avoir le temps pour avoir un petit débat et encore la circonstance de faire encore des questions. Mais s'il y a quelqu'un qui veut poser une question maintenant, alors je passe la deuxième présentation pour les faire venir. Donc je vais faire la présentation de Madame, c'est Myriam Baptiste Gutierrez. J'ai bien dit? Myriam Baptiste Gutierrez qui va nous parler maintenant de la perspective. Salut. Merci beaucoup, Myriam. J'aimerais que tu présentes. Todos y todas, otra vez, gracias por escucharnos. Antes de empezar con mi participación, quiero saber de qué tiempo dispongo. Gracias. Bueno, quiero pedirles a todos y a todas los que estamos hoy aquí que guardemos un minuto de silencio por todas esas hermanas que han ofrendado su propia vida para poder continuar con el hilo de la vida de la humanidad. Entonces espero no sea mucho pedirles que guardemos silencio recordándoles y mandándoles ese mensaje de solidaridad a sus familias, porque todas ellas eran hijas, eran hermanas, eran madres, abuelas, tías. Entonces quiero pedirles eso, por favor. Yo no tengo para esos espíritus más que un profundo agradecimiento, porque permitieron que en el transcurso de la historia seamos cada vez más las que seguimos ese camino de defensa. Quiero hablarles específicamente de la Sierra Norte de Puebla, de donde yo vengo. Esto que nos está pasando de los problemas ambientales a través de esas concesiones que están siendo otorgadas en la riqueza de nuestros territorios, nos han dado la oportunidad para empezar a desempeñar algunos roles que antes solo eran para caballeros. Nosotras, por esa ética de cuidado que aún conservamos, estamos moviéndonos y estamos actuando. Y les voy a contar qué es lo que inspira esa ética del cuidado. Nosotros decimos que cuidamos lo que amamos. Entonces, si en nuestros territorios hay un río que amamos, una tierra donde están sepultados nuestros ancestros, aves, plantas medicinales, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hijos, hermanos, sobrinos o nietos, entonces es ahí donde nace esa ética del cuidado. Otra cosa que
que nos está dando muchísimo impulso es que todas las mujeres, seamos mestizas o seamos originarias, tenemos esa razón sensible que nos permite actuar bajo el amor, bajo la comprensión, la solidaridad, la sororidad, la empatía, la no violencia, esa paz, esa razón sensible que quedó demostrada aquí con el llanto de las compañeras. La razón sensible no es otra cosa más que nuestra inteligencia, que no está peleada con nuestras emociones. Y cuando lloramos, no lloramos de miedo, lloramos de un coraje, pero no es un coraje visceral, es un coraje del intelecto, porque nuestra sabiduría nos conduce de diferente manera, con una cosmovisión más profunda y más integral. Entonces, cada vez que vean a una defensora ambiental llorando, no es por miedo ni es por... Incluso el dolor se siente diferente, el dolor de haber perdido ya a alguien, como en el caso de las hermanas. Es un dolor que es como si fuera de otra dimensión. Eso es algo que tienen que conocer, porque muchas veces el hombre y la mujer blanca no entienden nuestro proceder, no comprenden de dónde nuestra fuerza. La verdad, yo misma me admiro, a pesar de ser mestiza, pero me autodenomino originaria, yo misma me admiro de esa fuerza que nos acompaña y me pregunto, ¿cuántas personas de la humanidad aguantan lo que nosotras y nosotros aguantamos? Esa exclusión, esa represión, esa manipulación que ha habido siempre para con nosotros, el estar siempre soportando la huella de alguien que no piensa ni siente igual que nosotros. De verdad que es algo muy fuerte. Y es algo que, aunque a lo mejor en ese grado no lo hemos vivido específicamente en mi comunidad, lo visualizamos y nos duele igual porque a alguien más ya le pasó. Entonces, el dolor también es colectivo, no es individual. A mí me duele cada vez que escucho que una mujer fue ultrajada y fue arrebatada de su vida. El dolor no pasa a decir, a mí no me ha pasado nada, a mi mamá, a mi tía, no, también eso es una conciencia colectiva. El papel que nosotras en la Sierra Norte estamos desempeñando es un papel abierto al diálogo, pero no al diálogo con las empresas y el gobierno, sino entre nosotras y nosotros. La relación que pasamos a tomar es de colaboración con los caballeros, no de competencia. Y si ustedes se dan cuenta, hoy me encuentro aquí con un compañero, con otros dos compañeros, con Pierre, pero nuestra relación no es de que, como ya estoy en este rol como mujer, de imponerme, de competencia, de imponerme, sino de colaboración. Y así es como en las comunidades se ha ido desempeñando este papel de la mujer. La verdad es que siento que nosotras debemos de seguir conservando, ya seamos mestizas u originarias, esa visión de lo sagrado, de lo místico, esa dimensión espiritual que a veces en los caballeros ya no tiene tanto aprecio. Incluso yo hablo mucho de energías y luego le hago burla a Pierre, porque nosotras todavía lo vivimos así, todavía creemos en lo místico. Nos dejamos llevar por todos nuestros sentidos, por nuestro olfato, nuestra escucha, nuestro gusto. Podemos determinar incluso a distancia cuando el viento huele diferente, cuando traen cosas que no van a ser tan positivas, y cuando se lo decimos a un caballero, se ríe y le damos al clavo. Eso es impresionante, que a estas alturas de la historia de la humanidad tan tecnificada nosotros lo sigamos teniendo. Es impresionante, por eso a veces mejor callamos cuando presentimos cosas que no son tan buenas, porque si las externamos antes, dice, tú las atrajiste, no, ya venían. Entonces, eso es algo que a mí me queda perfectamente claro, que esta defensa ambiental debe seguirse basando en esa visión que conservamos, de lo sagrado, de lo místico y de lo espiritual. Vivir de forma integral es eso, hacer caso a todos los elementos que conforman nuestra personalidad.
directamente en la dinámica de las asambleas de las que tanto les he hablado, es muy curioso cómo la mujer sigue desempeñando ese rol de cuidado del otro. Entonces, al principio era una dinámica donde cuando era la asamblea, la mujer se quedaba a cocinar lo que le decimos el itacate, para que cuando terminara la asamblea, 4 horas después o hasta 5, y de hablar y hablar todos con hambre, ellas llegaban con ese servicio todo calientito, ¿no? Entonces, la persona que está al frente conmigo, empezamos a hacer una modificación en ese rol, y les decíamos a las señoras, no importa que comamos frío, lo que importa es tu presencia aquí, para que escuches toda la dinámica. Ya le tocó comer frío a piel, por eso le da risa. Escuches toda la dinámica que se va a trabajar, porque eso es lo importante, no que seas un servicio para nosotros. Entonces, ahí es donde también vamos inculcando esa perspectiva de género, que sea de participación total y no solo de cumplir un rol que socialmente ha sido asignado a nosotras. Entonces, eso es algo que a mí me gusta, porque las señoras llegan entonces con su comida, la guardamos por ahí y están ahí. Y traemos como esta cultura, digo, yo no voy a negar que hay pensamiento machista, patriarcal y misógino, no lo voy a negar, porque no vivo al interior de cada hogar. Y de pronto yo veo a los caballeros y digo, gracias, son tan amables conmigo, con Claudia, nos facilitan el trabajo. Pero luego los veo y digo, ¿qué tanto habrá congruencia en el interior de sus hogares? Que sean así con sus hijas, con sus esposas, y que sean con este mismo papel que a mí me ha quedado muy claro y con el que estoy muy agradecida, porque si hoy estoy aquí es porque, no atrás, al lado mío están todos los caballeros que forman parte de los comités de defensa del territorio de la Cuenca del Apure. Entonces, no sé si seremos un caso único, pero cada vez que me ha tocado dar una ponencia respecto de perspectiva de género, muy pocas me creen que allá las cosas están haciendo diferentes. Y eso a mí me da un mensaje de esperanza, porque tampoco quiero imponer un feminismo eurocentrista y ya, sino un feminismo, yo hablaba con alguien acá, le decía, más comunitario, más mexicano, y donde construyamos paridad, de paz, no donde, yo ahora estoy adelante del hombre que esté atrás de mí, yo me pongo encima de él, tampoco, porque entonces caemos también en la filosofía machista. Entonces, bueno, eso es algo que para mí es muy importante. Como mestizas o indígenas, la defensa ambiental es como una obligación moral, es como una obligación espiritual y humana, porque no dejamos de pensar nunca en los más pequeñitos que vienen tras de nosotros y nosotras. Si es real que nos falta acceder todavía a algunos liderazgos, por ejemplo, las mujeres muy poco son las propietarias directas de un pedazo de tierra, es más el hombre el que conserva la tierra, pero yo creo que va a ser un proceso de construcción que nos va a tener que poner a nosotros el trabajo, mucho trabajo constante, para poder hacer alguna contribución en ese aspecto. Pero no porque no son propietarias del terreno directamente, de las tierras, no se ha esperado a que eso suceda para que la mujer sea quien también forma parte de las asambleas. Incluso puedo hablarles de que creo que somos más mujeres las que estamos en la defensa, no porque el hombre no quiera, sino porque el hombre tiene que salir a trabajar, a cultivar el terreno, y la mujer está de acuerdo, porque la defensa se hace desde el territorio, ocupando los territorios. Entonces, como esta dinámica de asambleas cada vez ya es como un modo de vida, asamblea tras asamblea tras asamblea, el hombre tiene que no descuidar los cultivos. Incluso hoy estoy acá porque los señores decían, viene Todos Santos y hay que cortar el frijol, hay que cultivar el maíz, la jícama, no podemos ir a Canadá tanto tiempo porque aquí hay trabajo. Entonces dijimos, bueno, sí, tienen razón, los cultivos están a punto de cosecharse, culturalmente es una fecha de la celebración hacia nuestros difuntos. Entonces, todo gira en una lógica cultural muy impresionante.
Que no sé qué más puedo comentarles porque la verdad es demasiado el trabajo que se está haciendo en el empoderamiento y el rescate de esa dignidad feminista, humana, que creo que vamos bien. O sea, si yo pongo en balance, vamos bien. Desafortunadamente el Estado es el que no está garantizando todos estos derechos con nosotras las mujeres, y particularmente en el estado de Puebla últimamente se ha desatado una ola impresionante de feminicidios que de verdad duele muchísimo enterarse que 5 de la UAP, que encontraron otra chica, que 3 están desaparecidas. Esta es una cuestión que no es de celebrarse y que nos duele mucho porque se trata de nuestro género. Entonces eso es algo que nos ocupa, o sea, pasamos de la preocupación a la ocupación. No sé cómo podamos desarrollar políticas para que esto que está sucediendo en las ciudades un poco más grandes no empiece a correrse ese cáncer, no se empiece a correr a nuestras comunidades, porque no lo vamos a soportar. No sé qué vamos a cómo vamos a reaccionar si eso nos llega a suceder de manera más directa. Eso es algo que quería mencionarles. Otra cuestión que me tiene súper impresionada, que incluso sudaba helado mientras veía las cápsulas, es el hecho de entender cuánto nos debe ya Canadá, cuánto nos debe ya la minería canadiense. Es impresionante. Y no solo hablo de manera personal aquí conmigo, allá en México, hablo de esa cuestión de humanidad, que también es una deuda histórica que tiene el gobierno canadiense por no involucrar a los de esta sala para con el resto de la humanidad. Ya es demasiado lo que Canadá le debe a las Américas, incluso a África, como para que sigamos tolerando, para que sigamos permitiendo que sea la minería canadiense la que está ocasionando todo este dolor y toda esta sangre en nuestras Américas. Ya basta, de verdad. No comprenden entonces que por cada cuerpo caído, por cada gota de sangre en esas tierras, la rabia puede crecer en los hermanos más pequeños. No sé si se dieron cuenta de la imagen de 2 niños llorándole al cadáver de su madre, su tía, su hermana, su abuela, no sé. Tienen como un peritaje psicosocial de lo que eso puede implicar en un futuro. ¿Qué tipo de generación, qué tipo de humanidad se está garantizando que habite este planeta en un futuro no tan lejano? Estamos hablando de unos 10, 15 años que nos toca a esta generación que hoy estamos aquí. No podemos seguir permitiendo esa incongruencia en el gobierno canadiense. De verdad que nos da coraje porque no es la primera vez que se le exige al actual mandatario de Canadá. Por parte de la REMA, tengo entendido, hace más de un año recibió una carta donde se le exigía retirar del territorio mexicano y de toda Latinoamérica sus proyectos mineros y nunca contestó esa carta. Justo hace 2 días su mandatario estuvo en mi país, supongo por el Telecán. Entonces, ¿Qué quieren? ¿Seguir haciendo circo? ¿Seguir haciendo teatro? Nosotros ya no nos tragamos ese cuento. Ellos solamente justifican un viaje para gastar dinero del pueblo, pero realmente no está habiendo soluciones. Por eso los pueblos originarios y mestizos nos estamos movilizando, y sobre todo las mujeres, dando el cuerpo de esta defensa, arriesgando y ofrendando la propia vida, porque entendemos que entonces tiene que nacer de abajo una verdadera solución. El teatro lo hacen arriba. Entonces, esa parte es el mensaje que yo les quiero compartir esta mañana. Como mujeres indígenas, creo que estamos en un momento de realmente tomar ese liderazgo que está haciendo falta. Porque también poseemos inteligencia, también poseemos capacidad de decisión. Allá en la sierra, cuando ha sido la empresa la que llega al territorio, les pongo el ejemplo de Olintla, fueron las mujeres que cuando llegó la primer máquina hicieron su valla, fueron las mujeres las que estaban al frente. Posteriormente, otro ejemplo del papel de la mujer fue en San Juan Tahictic.
Cuando la empresa llega a mí, me impresionó ver cómo una señora llamada Margarita estaba grabando el suceso. De hecho, se encuentra el material en YouTube, pero no se desconcentró de lo que estaba sucediendo y actuaba. En el video se puede apreciar su voz, de cómo le contestaba a la empresa, cómo no perdía esta coherencia y esta lógica. No se concentró en estar grabando y a ver que el video saliera bien. Fue una mujer. Algunas personas, ahora como la juez de Cuauhtzimaloyan, es mujer la que está al frente y tiene todo ese poder espiritual y todo ese convencimiento y esa determinación humana de posturas de la hidroeléctrica. Las que estamos al frente en las asambleas somos dos mujeres, mi prima Claudia Marina y yo. Entonces, creo que es un momento donde la mujer está tomando un papel muy fuerte, pero tenemos que entender algo. Solo se nos ha aumentado la carga laboral, porque no por andar afuera defendiendo el territorio hemos descuidado el hogar, la familia, las relaciones personales. Entonces, simplemente se nos aumentó la chamba. Y eso es algo que de pronto digo, de verdad que no alcanza las 24 horas del día para poder llevar a cabo todos estos roles. Yo veo a gente tan tranquila aquí en esta sala y digo, yo también tenía derecho a vivir así. Y me arrebataron ese derecho. Yo también tenía derecho a continuar mi proyecto de vida como lo había planteado desde los 15 años. Pero llegó todo este problema ambiental y tuve que hacer una modificación, que está muy bien porque entonces ahora vivo lo colectivo también, pero que de pronto me cuesta mucho trabajo llevar a cabo. No es sencillo, no es sencillo estar al frente, no es sencillo estar poniendo el cuerpo de una batalla fuerte en lo jurídico, en lo emocional, en lo social, psicosocial, en lo económico. No es sencillo, pero también es muy digno, porque nosotros tenemos otro tipo de dignidad y no vamos a permitir que ese modelo tan absurdo nos arrastre a la miseria. Nosotros y nosotras sí tenemos dignidad, por eso nos movemos, por eso es tan sencillo actuar, es tan sencillo hablar. No necesitamos estudiar una cátedra de humanidad y de todo eso, porque sí tenemos integridad humana, que es lo que hace mucha falta aquí en Canadá, sobre todo en la élite de gobierno. Entonces, ese es un punto que les debe de quedar muy claro, porque no vamos a desperdiciar energía suplicando derechos que por naturaleza nos corresponden. Yo creo que eso también nos debe de quedar claro. No vinimos a negociar la vida, porque simplemente la vida no se negocia. Entonces, eso es algo que nos debe de marcar en nuestro intelecto, en nuestra alma. Yo apelo mucho cuando hablo. Siempre les digo, no solo escuches con tus oídos físicos, escucha con tu alma y siente esa energía con tu corazón, porque solo así se da una empatía que se necesita tanto en estos momentos. Quiero apelar a la solidaridad de todos los que estamos hoy aquí reunidos. No podemos dejar aparte lo que está sucediendo tanto aquí en Quebec como en todas las Américas. Incluso en África, yo me atrevo a hablar hasta de África. A mí me duele por igual una gota de sangre africana, latinoamericana, mestiza, lo que quieran llamar. Y bueno, también como sé que es mi último momento de participación, como he estado en contacto con toda la gente que represento hoy, quiero decirles que les mandan un mensaje también de apoyo a los pueblos de aquí que están dando la defensa. Ellos dicen que, y ellas, que no se sientan solos ni solas, que somos solo una sola misión, una sola causa a nivel planeta, y que reciban toda esa fortaleza que se necesita para ser defensor y defensor ambiental, y que confiemos en que la Madre Tierra está de nuestro lado, que nos provee toda esa sabiduría y toda esa fuerza que necesitamos. Y de mi parte quiero decirles que estoy muy agradecida también por conocer esta nación, esta nacionalidad. Ha habido gente extraordinaria con la que he compartido estos 10 días que llevo aquí. Entonces, cualquier cosa que necesiten, que se les ofrezca, en la Sierra Norte de Puebla va a haber un espacio para todo ese canadiense y toda esa mujer también canadiense que piense diferente a su gobierno. Con eso me despido. Les mando un fuertísimo saludo y abrazo de la gente de la cuenca de la Pulco, y
y pues queremos decirles que vamos a dar la defensa hasta donde sea necesario, porque de todas maneras, si no es plomo así, va a ser plomo en el agua, en el ambiente, y pues nuestra realidad no es diferente. Por eso no tenemos miedo al aparato del Estado que usa la fuerza brutal y armada. Nos da más miedo la mina y la hidroeléctrica, que es una muerte más lenta, pero segura también. Entonces, con eso me despido de todos ustedes, les agradezco que me hayan escuchado y pues les dejo yo personalmente como Miriam muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Merci beaucoup, Miriam. C'était vraiment un très fort récit sur, sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre communauté. J'aimerais aussi faire une question, Miriam, si personne ne va faire aucune question, mais j'aimerais savoir, Miriam, quels sont les moyens de mobilisation pour faire ce projet extractiviste, extractif, que vous envisagez dans votre communauté? Quelles sont les stratégies, les moyens de mobilisation que vous trouvez qui sont intéressants quand vous voyez la manière comme les compagnies font l'exploitation de votre territoire? Quelle forme de mobilisation est-ce? ¿Qué forma de movilización puede ser más importante, más útil en función de la estrategia de la empresa en su Lo más importante es lo que les decía, que la defensa se hace ocupando los territorios. Por eso cada vez que recibimos una invitación de participar afuera, lo sometemos a decisión de asamblea. Para mí estar aquí particularmente es un reto, porque yo sí tengo un modo de vida campesino y, por ejemplo, me está preocupando el cultivo de jícama, que debe estar todo enyerbado, como es orgánico, entonces todo es manual. Esto es una forma de movilización. No puede llegar una minera canadiense a decir, aquí está mi concesión, porque es un territorio ocupado, con una dinámica de vida. Aprovecho este espacio para mencionar algo. El gobierno canadiense les está recomendando a sus ciudadanos que no viajen a México a lugares turísticos como Guerrero, que es donde está implantada una de sus minas, y con todas las consecuencias que trae ayer lo mencionábamos, la relación narcotráfico-mina, ahora resulta que va, destruye y les dice a ustedes, no vayan, es peligroso, no vayan. Ya se dieron cuenta de la lógica, se dieron cuenta de la verdad, por ahí va. Entonces, bueno, no sé si responda. Seeing the time that is 10:48, I'm going to present. I'm going here. It's going to be better. So I want to present Tess Saloma. Tess de Saloma. So, thank you so much for being here. Thank you very much. Bonjour tout le monde. But I just have to make my presentation. I am Tess de Saloma, and I am a member of the Center for Philippine Concerns. And we are one of the groups that are part of the Women of Diverse Origins. So I wish to, for today's discussion, focus on the resistance that women, indigenous women in particular, have contributed to the struggle for
self-determination of their territories, particularly in the Philippines. It is very important that they also include in their strategy not only the defense of their local territories, but how to bring these struggles to people outside and into the international arena. And in the Philippines, I just wanted to tell you a very important story that in the 70s, there is a big campaign for the struggle to make a dam in the northern part of the Philippines. As I was hearing the stories that they told, and this would mean the flooding of three provinces in the Philippines up in the north. And this led to a very big campaign to stop the dam, and maybe I don't need this. As a result of this struggle, it was a very hard-fought battle. But what kicked the balance was the women in the community who blocked the tanks coming into the mountain. And when they were blocking this tank, was in their traditional garb. So meaning that in the Philippine context, they are not wearing dresses. Because that's just the traditional way. And those soldiers who went there were so scandalous because they not from the point of fighting these women, but because they were so scandalous from the point of view of how they see society. So, but for these women, the fight for the land is also a fight for your own body. And we have to thank a lot the indigenous communities because they are the lookouts and they are the watchdogs for how we should see our future. And in the context of the Philippine struggle, these women have become very inspirational in how we continue to do our struggle against extractivism. You've seen a bit of the video from the Philippines that was done by the popular artists in the Philippines, including those who were part of the struggles in the 70s, and now including the young people. I want to particularly show this because that video was shown a few years ago, maybe 3 years ago. And it's a true story of how the community, the leader of that community, was shot dead. And because in their community, many of the indigenous communities don't even have schools, don't even have roads to build these schools. And so they amongst themselves work together in support of international people's organizations to have their school. And when this school had been successful in educating their community, in comes the military, and one of the victims was the chief. In March of this year, the daughter of that chief became the leader, and she was here in Canada to present to the Canadian people what's been happening in the Philippines, and particularly that it also includes lobbying and telling the government of Canada that Canadian mining is really impacting very badly in the Philippines. So
when you saw that video, that in that video is militarization on different parts of the country. But now that particular area is under martial law. And what the groups are saying in the community is, you know that mining will be coming to your community because it will be preceded by militarization. And this group, when she came here in March, their community was in a refugee center. By the, they were taken care of by the religious communities in the Philippines. And it's very important, the international solidarity, because it allowed for the government to see that they will be shamed if things continue to go this way. So shortly when, after her return in April, their community went back, were able to went back to their village. Unfortunately, also a few months later, martial law was declared. And so what we are afraid of is that the whole country will get into martial law. One of the their only request is they cannot be here all the time, and that's where our groups like us are also doing, is to continue to tell their stories. And when she was here, it was also very fortunate that there was a delegation from Latin America who was also lobbying in Ottawa. And at the time, the campaign, it's with the group United for Mining Justice here in Canada. And one of the main demand of that campaign is for Canada to have an independent ombudsman, so that for cases that are impossible to go on trial in our countries or where Canadian mining is not a good corporate citizen, for lack of better word, then there will be an avenue for seeking redress, for seeking justice. More than two decades ago, there was a big disaster in an island in the Philippines called Marinduque. At the time, it was the mine called Placer Dome. It became Barrick Gold. You probably will recognize this name. Up to now, there was no compensation in spite of the fact that they agreed to do that. TBI Pacific has now closed their one mine that they have operated for more than 20 years, and now will open a second mine. When I was hearing you talk about the condition where you are, but it's like what they do with the pre-prior informed consent, which basically gets people to fight amongst each other, just so that Canadian mining, for this matter, will be allowed to get into the community. And back to that story of the one who came here in March, there were five villages, including theirs, who refuse to give this pre-prior and informed consent. And this is also why they were heavily militarized. So if you imagine that in the news, you will only hear disasters that are happening from our countries, like disastrous proportion.
But in terms of like everyday situation of life, it doesn't reach you. And this is also why we wanted to thank you for being here and hearing this kind of story. So part of what we do also is to be in solidarity with groups here. Well, what the indigenous people of the Philippines, they formed their national organization. So from up north to the south, and for the third time, they have been doing the Lakbayan. Lakbayan is a grand march from their territory to Manila, the center of the Philippines, to tell people about their stories. But here we want to also bring you these stories, and we seek solidarity wherever we could be. And as part of that, I was in Winnipeg in May to also be involved in meetings, including other indigenous women here in Canada, and where we learned about disasters such as the Mount Poly disaster, where at that time, if you remember in the news, they were saying, don't worry, this is Canada. We know how to treat the tailings, you know. But, you know, we just want to give a warning that for many decades, for centuries, what the tailings have done, you know, to the environment in the Philippines. And you already hear about diseases. Even the dogs get scurvy in those rivers. No. Never mind the siltation. And so you lose your land not only from the top going down, you lose your river for the siltation that happens. And now the most recent technique that the mining companies are doing is bringing the soil to another country. And if you Google this, you will see that there is even traffic of ships around in Mindanao, on the Pacific side of Mindanao, to bring what they get out of this pit mining to some other country to have these things processed. So in the Philippines, we have a campaign of From Ridge to Reef, because you don't only mine the mountains, you also mine the resources by the sea. So I would just like to end by saying that it's really very important to have a common understanding of our struggle. And so a few dates that are important to us. In we do also exchanges. So yeah, like Eupenia came to Canada to bear witness about what happens there. But we also bring people to the Philippines so that you will see for yourself what's really happening there. And so in December, we would have our third mission. This is organized through the United Church. We call it the Beacon's Field Initiative, where we bring people to exactly meet the people who are implicated. In February, we hope to also organize a high-level delegation, hopefully in particular to witness what's happening. We don't want martial law to be happening again in the Philippines. We have gone through that in the 80s, and definitely something that we are very worried of. And in June, there will be an international meeting in Mexico, also to highlight the extractivism
struggle. There we are in partnership too with the Pachamama de las Defensoras. We hope that this encounter will also broaden our scope of our network in the international struggle. And lastly, in September, the UN is going to launch its global compact on migration. And of course, what happens when you don't have the land? Your people migrate. And from our point of view, we call it, you follow the resources. So you go to Canada, people come to Canada because the resources are here. It's not that people want to leave their home, but because of necessity, and one this being that you no longer have a home, then you have to follow where your resources go. And so I just want to end there, and if you have other questions. Bien, on a bien avancé dans les temps. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, ça passait tellement vite parce que c'était absolument intéressant et très émouvant d'un côté aussi. J'aimerais savoir si quelqu'un aimerait poser une question de public. Sí, para preguntarle a ella que cuando ella dice que van a sacar la tierra, ¿para dónde lo va a llevar y con qué fin? Es la pregunta. I imagine that it's for all of them. And who is? Parece que sacan, you say you bring the land, you bring the earth away. Yes. Where are they bringing it? Where are they bringing it to? And for what purpose? What do you do with this land, with this earth afterwards? So, they said that it's more economical to process it, like for say, for example, Japan, China, maybe not at this moment, but hope maybe in the future it will be in Canada, like Australia. These are countries that are very much implicated in mining. So instead of having like a, how do you say that, a processing plant there, then they take away the land and ship it. Is it refuse land, or is it the land where the mineral is? It's the land where the mineral is, yes. Yes. There is someone that wants to make a question, because if not, I have one. It's the question is for all of you, so feel free to answer if you will. I just want to know how extractive projects have impacted women differently, and if this question makes sense for you, that women feel differently these impacts, and what are the advices you would like to share to the other indigenous women who are involved in movements for the protection of their lands out there. Bonjour, je m'appelle Adrienne Giron, je suis
la chef de la communauté de Lac-Simon. Et aussi, je suis la représentante des femmes de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. J'aimerais souligner premièrement ces femmes extraordinaires, qui sont toujours au cœur de leur nation, qui sont aussi les gardiennes de la culture, des éléments aussi sacrés de la vie. Moi, j'aimerais c'est quoi le rôle que la femme peut jouer sur les territoires? C'est que il faut pas oublier que la femme, c'est une gardienne de la culture aussi, qui éduque leur enfant. Non seulement il éduque, il fait l'éducation de les envoyer à l'école, mais il faut qu'il éduque aussi le cœur de leur enfant, le cœur autochtone, Anishinaabe qu'on appelle. Puis, tu sais, dans toutes les cas, j'ai regardé hier, tu sais, les présentations, il y avait des hommes, ils ont toute une différence, les hommes. Les hommes, là, sont là, tu sais, pour subvenir aux besoins de leur famille, pour aussi protéger leur famille. Des fois, et c'est ça. C'est pour ça que les hommes sont toujours en première ligne pour les négociations. Mais il ne faut pas oublier ces femmes qui sont auprès des territoires, qui touchent le territoire, parce que c'est la mère terre qu'on appelle. Quand on ouvre des mines, c'est ouvrir le ventre de notre mère terre. Il ne faut pas oublier aussi que la lune, c'est la mère. Nous autres, on marche avec la lune encore, les 9 lunes de la vie. C'est quand tu portes un enfant, on compte nos lunes, nous autres, encore. C'est le soleil, notre grand-père. C'est comme ça, encore chez nous. Le territoire, quand il y a des coupes forestières, on voit les disparitions de nos arbres, les disparitions de nos animaux, des oiseaux. C'est pour ça qu'il y a des espèces en péril, des espèces qui sont disparues maintenant, parce qu'il y a des arbres qui sont plus. Bientôt, on nous dit qu'il y a des tiques qui tuent nos animaux. Mais c'est parce qu'il y a un arbre qui pue là, à cause des coupes forestières. Qu'est-ce qu'ils font les forestiers? Ils font juste mettre des résineux dans les territoires et faire pousser des résineux. C'est toujours une base économique. La femme, sa vision n'est pas économique. C'est pas ça la femme. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'est important de mettre vos femmes dans vos consultations. Parce que les autres, ils voient la vie d'une autre, différemment. C'est eux autres qui vont protéger le plus les territoires, l'eau, comment c'est important. Quand la femme est à terre, c'est tous les enfants qui sont affectés. C'est pour ça que l'homme doit être là à protéger cette femme. C'est ça l'enseignement. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire moi aujourd'hui. C'est quoi les enseignements? Qu'est-ce que la forêt donne? Je suis une femme chez nous, je fais beaucoup de la médecine traditionnelle. J'amène mes petits-enfants. J'amène mes petits-enfants sur mon territoire. Ils ont tout un rôle. Même à son plus beau âge, un petit garçon ici, c'est quoi son rôle? J'ai même pas besoin de dire ici qu'il doit allumer un feu sacré. C'est là, c'est télé. Comme je dis tout le temps, moi, on n'apprend pas nous autres à l'université. On n'a jamais appris à l'université éducation de musique pour chanter le tambour, pour danser. On ne l'a pas appris. C'est en nous. C'est notre tradition. Je veux juste vous dire
Merci beaucoup à tous. De temps, on n'a pas beaucoup de temps maintenant, c'est déjà coulé, mais on aimerait brièvement vous écouter par rapport à la question qui a été faite et par les deux questions aussi que j'avais faites avant, par rapport aux conseils que vous aimeriez partager aux autres femmes autochtones qui travaillent à la protection de leur territoire. Bueno, ella preguntaba como de los roles. Acabo de recibir una carta que ya no me va a dar tiempo a leerles, de la compañera que está junto conmigo, pero son sus mismas palabras las que yo dije. Parece que nos programaron para que por telepatía querramos lo mismo expresar esta mañana, ¿no? El rol de la mujer es en la defensa del territorio es sin dejar de ser mujer. Es algo que va como con nuestra naturaleza, sin dejar de ser hijas, como en mi caso, sin dejar de ser tías, hermanas, madres, las que son madres, sin dejar de ser comadres, sin dejar de ser abuela, sin dejar de ser todo eso que somos como mujeres. Así es como se hace la defensa del territorio. Y en nuestro caso, sin dejar de practicar ese modo de vida campesina que muchas por elección natural hemos optado a vivir. Yo creo que ese es el principal rol. No solo nuestros vientres conciben vidas humanas, nuestro vientre concibe muchas formas de vida, y entre esas muchas formas de vida está un planeta Tierra, una casa común con más dignidad humana donde quepamos todos y todas. I just want to say thank you for the invitation for us to come here, for me and Luis. This is our very first time speaking in front of people. And it takes a lot of strength and courage to do this. You did very well. So thank you for listening to us, hearing our stories, and struggle is real. This is real life, it's happening here in Canada. And I support our fellow Indigenous people, the natives of Mexico and Philippines. You have my love. It breaks my heart, but we have to stand together, stand strong. It's the only thing that to be brave. And women are stronger. I find they're stronger than men. And this is why we have to keep going. And we have to stand strong. Thank you. Tiano si me si montanano matsio picha intercita nain matsi de noitanano matsio au ma jo tu shuga bui cha ni bu sto mo sa cha ba adna ba wa khri go za bo tiano cha na to mo an dia anda. She said that we carry our babies and we carry the life in our womb. This is why it makes us strong to be women on this earth. And we will all stand together and we'll walk together. I just want to end with the story of those women who, in the struggle of the 70s, to end on a positive note. The dam was not built, and the machine that was supposed to be used for the dam was then
taken up the mountains by the community, and up to now, this is being used to have their own electricity by themselves. And this is why when you work together, you stand together for your purpose of becoming your own people, then it works. So thank you very much. Just to finish, Madame Louise Mayapo. Je vais faire un petit PA. Donc, s'il vous plaît. Ok. Let's all stand and I'm going to pray. But I'm not going to translate this. It's okay. We're back. Yeah. Darina, you should have spoken. Mina, mucho gracias, Jack. Я девчонка курсец. Я жить очень милый чертец. Я девчонка на гачке дезу толсти. Я девчонка на нам скусим сладче за бабай гец. Мак ми так он му нам сон гамедец. Джигас я нам скусим на тай. Штунцкай ты. Вичина. Я джими убият, а ты ж не штам, что ты на гачке дезу толсти ашпшат. Merci beaucoup de votre présence. Je pense qu'on va avoir une petite parole finale. Oui, en fait, je voulais simplement vous remercier tous. Merci énormément à Alessandra, Stéphanie, Louis, Myriam et Tess. Donc, c'était des beaux témoignages. Thank you so much. Et merci à vous. J'espère que vous avez beaucoup appris sur. L'implication des femmes autochtones dans les luttes pour la protection du territoire. Donc, merci beaucoup. Donc, maintenant, Léo Chibois va commencer. Et puis, après, on verra un extrait plutôt de la. On va voir une vidéo après. Oui, ben, c'est très court. Très court, très court. Très court. Très court. OK. N'oubliez pas que la nation Sapara de l'Amazonie équatoriale, c'est une nation qui a été, comme disait Pierre, qui est petite, mais qui a quand même été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine oral et matériel de l'humanité en 2002, qui a réussi dans ses luttes, qui a travaillé avec la Commission interaméricaine de droits humains, qui a des projets intéressants pour de récupération culturelle, notamment sur la question de la langue qui était perdue en partie. Donc, on va écouter Manali, compagnon Manali. Kuikicha sapara nianuka, kuiteha Manali Ushiwa, kuiteha Akameno. Yo soy nacionalidad Zapara del Ecuador y soy Acameno, presidente de la nación Zapara del Ecuador. Yo les voy a explicar y contar una historia que nosotros como nación originario hemos logrado en una lucha contra una empresa china, Andes Petróleo, y asimismo yo les voy a explicar dos propuestas alternativas y el problema que nos traen los gobiernos. Eso es lo que yo voy a contarles en mi exposición. Pero para empezar, yo quiero que veamos un video que estamos trabajando con mi hermano Eduardo para entender que la selva no podemos reconocer como un recurso natural o no podemos
reconocer la selva como una riqueza, sino la selva tenemos que ver como parte de nuestra vida. Entonces, para empezar, vamos a ver este documental y que ustedes después puede haber alguna reflexión sobre ese video. Entonces, empecemos. Nosotros, la nacionalidad Zapara, vivimos en un bosque primario donde no hay contaminación, el agua está limpio con su espíritu sano, las montañas están vivos con su espíritu sano y todas las plantas medicinales, plantas maderables, todas esas plantas son vivas con su espíritu. Y asimismo en nuestro territorio tenemos recursos naturales como petróleo, petróleo con su espíritu vivo, intacto sin tocar ahí en la tierra. Tenemos oro, está ahí en la tierra, con su espíritu vivo. Tenemos uranio en nuestro territorio, también está ahí con su espíritu. Tenemos cobre con su espíritu vivo, equilibrando a la naturaleza. Tenemos aire con su espíritu sano, aportando y compartiendo su conocimiento con nosotros y con otros seres vivos. Tenemos estrellas con su espíritu sano, donde nos ayuda a transmitir conocimientos desde el espacio. Tenemos espíritu del sol, de luna, también vivos con su espíritu. Nuestro espacio donde vivimos es un espacio donde nos puede dar mucho conocimiento sobre la tierra, sobre vida de nosotros, del ser humano en general, para entendernos y respetarnos. Porque la tierra ahora dice, estoy enfermo. Pero esa enfermedad no es que alguien vino de otra tierra para dañarnos nuestra vida, nuestra tierra, pero hemos hecho nosotros mismos. Otros hermanos que viven en el norte montaron grandes empresas con interés de explotar y acumularse cosas materiales para sentir mejor o para sentir con fuerza. Y esta forma de vivir nos ha llevado a un camino que no tiene salida a nosotros, a todos. Y al mismo tiempo hay una ciencia que nos ha dominado olvidarnos una parte de nuestra vida que es tan importante, la parte espiritualidad. Porque nosotros como ser humano estamos conformados por dos seres: el cuerpo visible y el cuerpo que no se puede ver, que es nuestro espíritu. Y esa parte de la vida hemos olvidado. Y después, ¿qué nos pasó a nosotros? Hemos empezado a valorar las cosas, solo las cosas que miramos, hasta que hemos llegado al punto de olvidarnos quiénes somos nosotros, donde ya estamos desconociendo la mitad del cuerpo, solo estamos valorando la cabeza, solo usamos la cabeza para pensar, para encontrar comida, y solo estamos pensando vender los recursos naturales, acumularnos cosas materiales.
la parte emocional hemos olvidado. Eso es lo que nos ha llevado en el punto que estamos ahora. Estamos llorando, estamos criticando a las empresas, a los gobiernos, estamos criticando la estructura, estamos todo y un mundo y una discusión de caos de nuestra vida. Eso nosotros desde la selva estamos viendo con nuestras grandes ceremonias que hacemos. No es una ceremonia, sé, muchas personas piensan que ceremonia es una cosa, ir a un lugar y hacer y ya. Nosotros hacemos ceremonias para conocernos qué está pasando en el mundo espiritual, porque estamos así. Y con esa vida nosotros seguimos en la selva. Y vamos a seguir. Pero el problema que tenemos, el gran problema que nos causa, es nuestros gobiernos. Ellos empiezan a negociar porque dicen que el Ecuador tiene que desarrollar, Ecuador tiene recursos naturales, Ecuador necesita dinero, Ecuador necesita un cambio social, económica. Hay muchos discursos, hablan de democracia. Últimamente hasta hemos hecho en 2006 una nueva constitución nosotros, una nueva constitución donde habla derecho de la naturaleza, reconoce derecho colectivo de los pueblos indígenas, reconoce dos idiomas oficiales como Quichua y Yomashuar, aplicación de justicia de los pueblos indígenas, y además hemos aumentado los poderes del Estado. De 3 poderes, ahora tenemos 5 poderes. Eso hemos nosotros debatido y hemos analizado, ¿por qué estos 5 poderes más? Se aumentó 2 más. Pero viendo bien, no es para proteger al pueblo en general, sino las constituciones, las leyes, los decretos, es para proteger a un grupo de personas que manejan toda la economía del país. Es para proteger a ellos. Declarar derecho de la naturaleza es para proteger a ellos, no es para proteger a la naturaleza. Entonces ahí nos confunden mucho. Y entonces, con este interés, nos han presionado a la cultura zápara diciendo, la cultura zápara no tiene zapatos, son pobres. Y esa palabra pobre hemos escuchado en todas las culturas, se habla de pobreza. Pero nadie no ha analizado con profundidad qué hay atrás de esa palabra. Nosotros hemos visto desde el mundo espiritual cómo se cierra a un grupo de personas cuando dicen tú eres pobre, te cierran el camino, pierdes la visión donde quieres llegar. Entonces, viendo eso, nosotros hemos dicho, esta palabra pobreza tiene que ir de la selva, porque nosotros no somos pobres. Entonces, hemos conversado ahí entre nosotros. Entonces hemos llegado en unas conclusiones diciendo, a ver, si en la selva no hay un sistema económico implementado, entonces no hay una forma de, no hay clases sociales. Entonces, ¿de qué pobreza estamos hablando? Pues, nosotros estamos viviendo como queremos vivir en la selva, con nuestra libertad, donde hay solamente ley natural, no hay una ley inventada por ser humano. Con eso lo que quiero decir es,
La naturaleza nos orientará, la naturaleza nos guiará nuestro camino como queremos vivir en la selva, conjuntamente con ella. Nosotros valoramos ese sistema de vida, porque tocar y cambiar el sistema de funcionamiento natural es bien peligroso. No sabemos, por cambiar una cosa, cuánto daño estamos haciendo en nuestra vida. No estamos haciendo daño en vida de otros seres, sino de nosotros. Y también de nuestras plantas, vida de nuestras plantas, de las montañas, de los árboles, de los animales, del aire, del espacio. Entonces, eso, a nosotros, tener esas visiones con presión que tenemos ahora por el gobierno ecuatoriano, hemos sentido muy molestos. Hemos dicho, pero ¿por qué nos tienen que presionar? Porque ahí sabemos que si explotan el petróleo en nuestro territorio, no es que nos van a decir, como ayer el compañero explicaba, negociemos. Porque nuestra constitución y ley de hidrocarburo y ley de COTAP dice, los pueblos indígenas no pueden recibir la regalía petrolera. Nos prohíbe totalmente, nos cierran. Pero por otro lado dicen, claro, el dinero va a llegar a través de juntas parroquiales, va a llegar gobiernos autónomos. Entonces nosotros decimos, si no vamos a participar, pues ¿cómo vamos a decir que entre? Entonces no nos molesten, pues, déjanos vivir libre. Eso hemos dicho. Pero nuestra lucha no ha sido solamente por nuestros aliados. Nuestra lucha ha sido con una planta que se llama tabaco. Esta es una medicina. Este es un conocimiento. Esta planta nos ha abierto muchas puertas a nosotros para conocer dónde está el poder de la empresa tan grande que suena como Andes Petróleo. Nos ha guiado muy bien. Porque un día nosotros, después que el gobierno firmó el contrato, nos sentamos con un relacionador comercial entre Estado China, Ecuador, a conversar. Hablar con un chino para nosotros era hablar con una máquina, porque solo lo que él decía valía. Lo que nosotros decíamos nos servía. Empezamos a buscar cómo con este señor voy a conversar, porque era hablar con una máquina. Entonces, nosotros analizamos e hicimos unas preguntas, porque nosotros hemos escuchado que ellos dicen, su dragón despertó, por eso su economía está en el mundo, está, todo va, está logrando. Y pensamos que, claro, si ellos hablan de dragón, pero ese dragón nunca existió, o existió en esa parte del territorio, pero ya no existe. Eso quiere decir que ellos también valoran cosas espirituales. Entonces nos dieron una idea. Cuando nosotros reclamamos diciendo que no deben entrar en nuestro territorio, ellos nos dijeron que no. Su gobierno vino en Banco de China y su crédito, esos dos bloques, 79-83, ya está vendido. Está vendido, nos va a dar el título de esas tierras. Y nos dijimos, pero ya tenemos título. Ellos dijeron, no, el gobierno nos va a dar otro título. Y después nos explicaron que ellos van a llegar a un punto de equilibrio donde proponían que si el pueblo, si las comunidades no dicen nada, se quedan en ese territorio. Si las comunidades reclaman, ellos van a hacer una casa en Ciudad de Puyo y sacar toda esa gente y poner ahí.
Eso era su punto de equilibrio. Y nos dijimos, pues nuestro punto de equilibrio es mejor que no entre. Entonces ellos dijeron, no nos respondían. Solo decían, reclame su gobierno. Él ya tiene la plata. Ellos ya tienen, ya gastaron, ya están invirtiendo. Y no sabemos que ustedes también ya recibieron. Entonces nos dijimos, nunca hemos recibido ni un centavo de dólar en la selva. Entonces, al final de esta conversación, nos llegamos que este señor no quería cambiar su posición de entrar en nuestro territorio. Y después nos dijo, mira, nosotros hemos dado mucha plata al gobierno ecuatoriano. Si nosotros no encontramos petróleo, vamos a explotar uranio, oro, vamos a explotar medicina, vamos a llevar insectos, vamos a llevar madera. Y después al final nos dijo que también vamos a llevar la tierra, porque en China necesitamos tierras donde cultivar. Y preguntamos, ¿cómo van a llevar? Vamos a sacar con tractor más o menos 5 metros donde se siembra, y eso vamos a llevar en nuestro país. Entonces, nosotros dijimos que eso no va a pasar. Nosotros estamos ahí, no lo vamos a permitir. Si ustedes quieren ir a la guerra, pues vamos a hacer guerra. Si el gobierno nos manda helicópteros a disparar, pues que nos mande. Y vamos a estar ahí. Nosotros no tenemos armas. Aunque el gobierno ecuatoriano, Rafael Correa, nos decía que somos terroristas, saboteadores, estamos preparando guerrilla en la selva. Nuestra respuesta en frente de eso fue que nosotros no tenemos armas. El que tiene arma es el mismo, porque él tiene militar, él tiene aviones de guerra, tiene tanques de guerra, todo. Entonces, al final, este señor, cuando empezamos a hablar del espíritu de dragón, este hombre se reaccionó. El chino dijo, ah, entonces ustedes también valoran los espíritus. Nosotros dijimos que sí, valoramos los espíritus. Para nosotros el petróleo es nuestra fuerza, nuestro conocimiento, porque tiene espíritu. Todos los recursos que tú mencionaste son seres vivos. Necesitamos esta vida para equilibrar, para estar sano, para no tener enfermedades. Entonces este señor dijo, entonces ahora yo entiendo. Por eso ustedes no quieren explotación petrolera. Nos dijimos, sí, por eso. Él mismo dijo, ahora sí yo entiendo. Este mensaje le voy a contar al gerente de empresa de Andes Petróleo. También voy a contar a mi embajador. Y este hombre desapareció. Y nunca más se encontramos. Llamamos por ese teléfono, ya no era el mismo número. Y después empezamos a trabajar, escribir cartas, pero tomando nuestro tabaco. Tomábamos tabaco, escribíamos cartas. Ahí, una de las personas que nos ayudó es el compañero. Él nos ayudó a escribir un documento súper fuerte, bien poderoso. Simplemente un papel escrito. Este documento empezamos a mandar a la empresa. La empresa china empezó a contratar empresas más pequeñas. Pero las cartas para llegar donde estas personas era bien peligroso, porque estaban todo protegido con los policías y no querían recibir la carta. Y nos decíamos que no queremos hablar con ellos, solo queremos que reciban esta carta. Si quieren, leen, si no, no pasa nada. Pero ellos recibían esa carta, para nosotros era, ya nos cogieron nuestro mensaje. Que dentro de esa carta hay un mensaje muy fuerte. Pero no solamente viendo desde este mundo era letras, pero viendo desde el mundo espiritual era una cosa viva que ellos estaban recibiendo. Cuando llegó en su mesa,
ellos empezaron a leer ese documento y después de una semana nos llamaron. Dicen, ah, compañeros, nosotros entendemos, no vamos a entrar, ya no vamos a firmar estos contratos con Andes Petróleo. Dijimos, gracias. Gracias por esa reacción, ese cambio. Y después ellos empezaron a contratar a las personas que nos querían que nos mataran. Contrataron. Y también hablamos con esas personas, pero nos desconocían. No sé por qué. Y eso nos pasó. Por nuestra suerte, el gobierno ecuatoriano no tenía plata. Porque ellos firmaron un contrato de 60 millones de dólares, 30 millones tocaba poner al Estado ecuatoriano, otro 30 millones a la empresa, y ese 30 millones no había en el Ecuador. Y la empresa empezó a tener retrocesos. Y de parte del gobierno empezó a decir que es difícil entrar en ese territorio porque hay pueblos indígenas. Pero cuando él estaba presentando los bloques petroleros, decía que ese territorio era vacío, nadie vivía ahí. Entonces, estas cosas a nosotros sí nos ha hecho enojar muchísimo. Cuando ellos hablan de democracia, cuando hablan de derechos, declaraciones internacionales, que nosotros también hemos sido parte de estas declaraciones, hemos logrado, pero no nos sirve para nada. Las empresas siempre están encima de todos. Ellos piensan que son dueños del mundo, pero van a seguir siendo dueños del mundo, no sé hasta cuándo, pero nosotros desde la selva decimos que no son. En ese frente, nosotros viviendo esa amenaza tan fea, empezamos a pelear entre nosotros. Se murieron dos personas en la celda. Una, mi cuñada, se murió. Abajo se murió un niño, un joven, en la selva. Eso sí nos tocó en el corazón a nosotros. Sí lloramos. Y esa tristeza regresamos nosotros en nuestra lucha para decir a los gobiernos que nosotros no vamos a tener miedo, no vamos a agacharnos, no vamos a decir negociemos por ciertas cantidades de dinero, no. Nosotros dijimos que nuestra lucha va a ser más fuerte y va a seguir. En ese camino nosotros empezamos a trabajar una propuesta, pensábamos, puede ser alternativa, pero no pensando si explotamos petróleo, cuánto dinero vamos a ganar, y si hacemos una propuesta alternativa, cuánto dinero vamos a ganar. No fue ese el espíritu de hacer esta propuesta. El espíritu de hacer esta propuesta, nuestra idea era, a ver, ¿cómo podemos traer esa gente que vive en el norte que entren en nuestra selva, para que viva con nosotros y que entienda cuando ellos dicen vamos a explotar petróleo, contra quién están yendo? Entonces dijimos, hagamos este proyecto de transformación personal y sanarse. Entonces lanzamos esta idea. Empezamos a promocionar. Y por suerte de nosotros, ustedes han escuchado Alianza Pachamama. Ellos trabajan como educan a estas personas, estos empresarios. Y ellos llegaron en nuestro territorio, en nuestra mano. Todos dijimos a ellos, bienvenido. Pero aquí vamos a trabajar. Es para conocernos quiénes somos nosotros como ser vivo aquí presente en esta tierra. Para hacer eso, primero ustedes van a tomar tabaco. Le dimos este tabaco. Tomamos conjuntamente con ellos
y limpiaron su cuerpo con plantas medicinales de la selva. Y llevamos al lugar donde ellos van a hospedar, se llama Centro de Sanación de Naku. Naku significa selva. Llegamos ahí y brindamos una rica cena con ese aire puro, viendo un agua limpio, respirando aire puro. Ellos estaban en un espacio muy equilibrado. Dijimos que ellos tienen que dormir y soñar. Durmieron y soñaron. Y otros decían, nosotros nunca hemos soñado, pero soñaron ahí. Cuando soñaron nos contaron sus sueños. Al contar su sueño, nos abrieron una puerta súper grande para entrar en su vida. Nosotros entramos en su vida, muy adentro. Y empezamos a hablar desde el punto de vista espiritual. Y fue una conversación súper linda, porque ellos empezaron a reflexionar diciendo, yo pensaba que explotar petróleo, lo que voy a hacer es rico, lo que voy a hacer es llenar de billetes de dólares, y voy a ser una persona súper famoso, y voy a ser una persona que muchos van a hablar de mí porque tengo dinero. Ellos dijeron que en práctica no ha sido eso. Las cosas materiales que se consiguen en este mundo se quedan en este mundo. Y no saben para quién más va a servir ese recurso. Pero ellos van a morir. Y su vida cada vez estaba más corto. Entonces ellos empezaron a preocuparse, ¿cómo podemos tener un poquito más larga vida? Entonces nos dijimos que mira, el ser humano, por desconocer esta parte de vida, el mundo espiritual, solo estamos valorando cosas materiales y nuestra vida también se queda lo mismo, cortito. Solo podemos vivir hasta 100 años y después morimos. Entonces, esta conversación, seguimos haciendo en la selva, tomando tabaco en la selva, caminando en la selva, viendo los árboles. Ellos decían, qué lindos estos árboles, maravilloso. Pero último día, trabajamos para hacer una ceremonia grande donde compartimos nuestras medicinas sagradas. Todos ellos tomaron. Empezamos a hacer esta ceremonia. Nos dijimos, ustedes vieron una linda árbol, pero ellos estaban pensando, ¿cómo yo puedo coger este árbol y poner en el mercado y vender? Pero cuando llegamos con ceremonia de Yauna, y ese árbol no era un árbol, era un ser, era igual que nosotros. Ellos empezaron a hablar con ese árbol, espiritualmente. Ellos dijeron, mira, este árbol me dijo que, ¿por qué estabas pensando así conmigo? Yo también necesito vivir, igual como tú quieres vivir, yo también. Mi aporte para ti es esto. Explicó qué estaba aportando. El aire limpio. Ni tampoco tú eres diferente que yo, si no somos iguales. Porque estamos conectados con un rey de vidas, si vemos desde el mundo espiritual. Entonces estos señores, el día siguiente, cuando empezamos a hablar los visiones, ellos lloraron mucho, empezaron a llorar. Decían que, ¿qué futuro queremos dejar en manos de nuestros hijos? Porque el mundo ya está destruido. ¿Quién nos va a dar cambiando eso? Entonces ahí a nosotros nos dieron un camino, un espacio súper grande para decirles a ellos, a ver, si ustedes vieron esas visiones,
Ahora es cuando que vamos a llevar un mensaje para el mundo, para decir que si nosotros seguimos explotando los recursos naturales, no es que estamos acumulando una riqueza de tantos millones, billones de dólares, sino estamos matando a nosotros mismos, historia del ser humano, de esta tierra. Cuéntale eso. Tu visión, cuenta a su hijo, cuenta a sus trabajadores. Donde tu empresa está maltratando a las demás personas, cuéntale. Lleva este mensaje. Si tú no lo haces, nosotros vamos a estar ahí. Porque ya viniste en este territorio y ya estamos conectados en el mundo espiritual, porque somos parte de este mundo. Con esa intención nosotros hemos hecho este proyecto. Y hemos tenido muchas experiencias. Hay jóvenes europeos, Estados Unidos, países desarrollados están diciendo, hay un sistema que nos está matando. Hay un sistema que no tiene salida. Los jóvenes ya están suicidando. Los jóvenes que piensan diferente, los padres que hacen, ponen en hospital de psiquiatras. Nosotros hemos dicho a ellos, en el mundo no hay un solo sistema. En el mundo hay miles y millones de culturas. Hay millones de sistemas de vida. Pero en el mundo sí hay un sistema que está dominando. Pero tienen que estudiar otros sistemas. Ellos han dicho, ¿y por qué no nos cuentan esas cosas nuestros profesores? ¿Por qué no nos cuentan esos otros sistemas de vida en nuestros estudios? Entonces hemos dicho que ustedes tienen que salir de este espacio e ir a otros lados y van a conocer estos nuevos sistemas. Solo escuchando eso, ellos se han curado, se han cambiado su pensamiento. Para nosotros es muy, muy importante. En el Ecuador estamos trabajando otra propuesta que se llama Iniciativa Cuenca Sagrada de Napo y Marañón. Esa parte de la selva que ustedes están viendo, río Napo y Marañón, nuestra intención es proteger ese lugar. Hablamos de sagrado porque ahí hay vida. No estamos hablando vida de otros seres, estamos hablando vida de todos los que vivimos en ese espacio. Estamos hablando de del espíritu del viento, espíritu del agua, espíritu de los árboles, de las montañas, de las estrellas, de todo. Y de nosotros hay que proteger, porque si no lo hacemos eso, estamos peleando, porque la selva en esa zona hay muchas concesiones petroleras, mineras, tanto de Perú y Ecuador, madereras. Entonces hemos lanzado esta propuesta y nuestra campaña es, si alguien escucha de esta iniciativa de Cuenca Sagrada Napo y Marañón, no vamos a escuchar que es una resistencia fuera de una realidad, sino es hablar vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque si no pensamos en unas reservas grandes, las empresas, ellos están pensando mucho más grande, porque ellos piensan en plata. Entonces, también tenemos que ser más estratégico, decir a estas empresas que nosotros ya estamos avanzando, ya estamos trabajando, ya estamos haciendo encuentros para ir explicando cómo vamos a contar esta historia
a las empresas, a los gobiernos, a los políticos, a los que valoran mucho los derechos. Y para terminar, yo quiero ofrecer a ustedes, si ustedes quieren compartir conmigo esta planta sagrada, podemos compartir tabaco, medicina, que sirve para muchas cosas. Nuestro trabajo en la selva, nuestra resistencia en la selva, no estamos haciendo solos. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con los seres invisibles, seres espirituales que están con nosotros. Trabajar con ellos, hay que saber hacer las cosas. Por eso cuando ellos, las empresas, ofrecen dinero, dicen, mira, te voy a dar tantos millones de dólares, explotemos su territorio. Para nosotros es un chiste. Los recursos naturales que están ahí no sirven, no cuestan, no tienen precio. Porque esos recursos son los que nos van a ayudar a sostener nuestra vida un poquito más. Pensamos que ahora en el mundo están hablando muchísimo de cambio climático. Pero dicen que ese cambio climático lo que va a afectar es en el campo, a los campesinos y a los indígenas. Y a los que vivimos en ciudad no nos va a afectar porque no tenemos un mercado, tenemos dinero, tenemos banco y vamos a comprar ahí. Entonces ellos no se dan cuenta que tanto en el campo, si afecta en el campo, puede que no afecte el alimento, pero lo que sí va a afectar es, va a aparecer nuevas enfermedades. Y esas nuevas enfermedades están muy complicadas de curar, pero nosotros en la selva sí podemos curar esas enfermedades. Tenemos medicina, curamos nosotros cáncer con nuestra medicina, curamos diabetes con nuestra medicina. Entonces, ahora como yo he escuchado en muchos espacios, está saliendo una forma de conversar sobre estas realidades. Como que a nosotros, al dominar el billete de dólar, o cualquier moneda que circula en nuestros países nos ha cerrado nuestro ojo. No nos deja ver un poquito más allá de nuestra vida. Y solo estamos pensando cómo hacemos ese negocio. Entonces, nosotros hemos caminado en la selva y hemos parado en una parte donde hay una vista. Y hemos mirado con mucha concentración, tapando nuestro ojo, para sentir hasta cuándo vamos a cuidar esta selva, hasta cuándo nos vamos a cuidarnos entre dos. No es necesario destruir esa selva y poner en el mercado. No es necesario. Si quieres ganar dinero, simplemente cambie su forma de pensar, puedes conseguir lo que quieras, porque el poder natural está ahí. Nosotros hemos dicho, si curamos estas enfermedades, pues no es que estamos curando nosotros, está curando es la selva. Simplemente lo que hacemos es orientarla, toda esa fuerza, esa energía en esa persona, y esa persona cambia de una forma de pensar, cambia otra forma de pensar y se fue la enfermedad. Entonces, así estamos trabajando. Y también nosotros, con mi hermano, queremos
trabajar esta nueva historia que yo estoy contando. No es una nueva historia, es una historia que contaban nuestros mayores. Pero retomar esa historia otra vez para empezar a contar en esta sociedad. Y por eso mi hermano ha abierto muchas puertas aquí para nosotros. Él estamos trabajando conjuntamente. Me gustaría que diga unas palabras, hermano, para que escuche. Bueno, mira, pues ¿hablo en español o inglés? ¿Español? Español. Mi nombre es Eduardo Cole, soy antropólogo acá en Montreal, en Maguel, y he trabajado por muchos años en la Amazonía ecuatoriana. Y lo que un poco he tratado de hacer en mi trabajo académico es tratar de traducir para un público occidental estas ideas, ¿no? De que realmente hay una realidad mucho más allá de lo material. Y es una cosa que podemos entender de muchas formas, ¿no? No es simplemente una cuestión de creer. Los antropólogos son muy, muy buenos, o sea, para creer. O sea, respetamos a alguien, respetamos sus creencias, ¿no? Que por un lado es bueno, pero por otro lado es, al final no es tan respetuoso, porque estamos diciendo, tú puedes tener tu creencia, por lo más loco que sea, yo te respeto, ¿no? Yo quiero decir, no es así, estas cosas son reales. Entonces, parte de mi trabajo ha sido de convencer a la gente que estas cosas son reales y lo podemos comprobar de una forma quizás científica, filosófica y también por una forma personal, experiencia personal. Entonces, en los últimos años he estado trabajando con Manari más en ese lado de cómo convencernos de que estas cosas son reales y cómo podemos hacer para que esto llegue a la gente, por experiencias personales, parte es ir a la selva, estar ahí, y también por otras formas de comunicación que no siempre son con las palabras, es por eso los sonidos, las imágenes, esa clase de trabajo es la forma también que va penetrando y entrando a nuestros sueños. Y el Disney, de la. Oui, ok. Donc, allons-y. Qui a des questions? Saludar al pequeño hermano. Agradecer su presentación, sus palabras. Huicazugún decimos nosotros allá, el castellano, la lengua del colonizador, pero nos permite entenderlo y la verdad es quizá una pregunta para ambos, para el amigo Peña, amigo que trabaja con ustedes. A nosotros nos pasa igual, peleando con un Peña que no es antropólogo, es geógrafo. Intentamos generar ese diálogo también que va más allá de la ciencia pura, en el caso del antropólogo, del geógrafo, y cómo utilizar esta herramienta, combinarla, que permitan, digamos, que ayuden a los temas, qué sé yo, reivindicativos, del derecho propio, del ejercicio de los derechos, más desde abajo, más que desde el discurso del reconocimiento, porque lo que acaba de comentar el hermano de Ecuador es como la panacea, el ejemplo digno de imitar allá en el contexto mapuche, de la gente que trabaja en el ámbito institucional, ¿ya? En el ámbito de la institucionalidad, de transformar el Estado, de hacer que se está hablando de participación política de los pueblos indígenas, cómo el mapuche entra al Congreso, cómo el mapuche va al municipio, cómo tenemos alcaldes, cómo tenemos diputados, consejeros,
senadores y cómo emular de alguna manera lo que ha hecho Ecuador en términos de reconocimiento, de poner los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, o el buen vivir, el discurso del buen vivir en general se ha transmitido a... Y allá en Mapuzungún, en la lengua mapuche, se ha buscado el símil del buen vivir. Y hoy día todos están diciendo el que me moñen. Esto es. Y esto hay que ponerlo, ojalá, en la Constitución también. ¿Ya? A propósito del tema de ayer que hablamos del proceso de transformación de la Constitución en Chile. Entonces, ¿cómo delimitan ustedes ese dos tipos de conocimiento, dos racionalidades, dos lógicas, ¿ya? Entre el antropólogo y el saber del pueblo originario? ¿Y de qué manera se cautela ese conocimiento que es, cómo no se transgrede, porque hay ejemplos en el caso mapuche donde tenemos desde muchos años atrás una machi, por ejemplo, una machi que es como un, usemos la palabra chamán, por decir algo, ya que hace la ceremonia, realizó en un territorio allá una ceremonia, hizo una operación al estilo lo que se hace en el hospital, operar el cuerpo, sacar un órgano. Y unos antropólogos filmaron eso y hoy día está con derecho de autor. Si uno quiere ver esa... Era en VHS, esos videos antiguos de los años 80. Si uno quiere ver eso hoy día, tiene que pedirle permiso a la antropóloga dueña del estudio, ¿ya? Porque lo tiene con derecho, ¿cómo se dice? Autor intelectual o propiedad intelectual. Y bueno, de la marcha nadie se acuerda. Entonces, ¿cómo delimitan? ¿Cómo concuerdan? ¿Hasta dónde llega, digamos, la no transgresión o la transgresión en ese momento? Bueno, soy antropólogo y hago muchas cosas como antropólogo. Investigo en varias cosas y tengo muchos proyectos, pero en cierto sentido son todos un solo proyecto. Y ese es proyecto de buscar una orientación para este tiempo que vivimos, ¿no? de una destrucción ecológica increíble que estamos enfrentando. Entonces estamos en una lucha y la amistad y hermandad, realmente van a usar la palabra hermano, y eso es una cosa que tomamos muy en serio. Ha sido la relación que tenemos es algo muy especial. O sea, ha empezado hace un par de años, pero realmente creo que empezó hace como unos... Si lo vemos bien, empezó como unos 40 años más que nos conocemos sin conocernos. Y realmente lo que creo que... Lo que estamos buscando hacer, voy a ponerlo en mis palabras, pues son cosas que un poco Manari me ha enseñado. Es que realmente cuando uno quiere... para entrar a la selva, para entrar de Manari, hay que, como Manari bien dijo, hay que preguntarse quién soy yo. Entonces, eso fue el primer paso mío. ¿Quién soy yo? Yo sí soy alguien. O sea, no soy. Soy alguien. Por eso nosotros tenemos. Yo soy otro. O sea, yo tengo algo para dar. ¿Ya? Y eso no puedo perder, ¿no? Pero la segunda pregunta que tenemos que responder es que ¿quién somos? ¿Cuál es ese yo más grande? Que es un yo que me incluye a mí, como un yo que no es Manari, pero que también es un yo más grande que abarca a los dos. Pero no solo a los dos, sino también al pueblo Sápara y también a la selva, ¿no? Eso, en esa búsqueda estamos. Y es algo muy difícil, porque por un lado,
el punto de donde nosotros podemos hacer algo es de un individuo, desde un punto de vista individual. Yo soy quien soy y por eso puedo hacer algo, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que dejar de ser quienes somos para poder unirnos a algo más grande. Esto, mis experiencias, yo trabajo en la selva muchos años, pero solamente en estos últimos años he entrado con las medicinas que Manali ha conversado, trabajo, yauna, lo que dicen ayahuasca. Y lo que pasa con mis experiencias han sido cosas muy miedosas, ¿no? Yo he sentido lo que es dejar completamente ser yo, no saber qué es mi nombre, completamente transformarme en otro. Y eso ha sido necesario para poder después integrarme otra vez como un nuevo yo, que también es un yo más grande, ¿no? Entonces es el proceso por lo cual todos tenemos que pasar. Y lo interesante con esto que de propiedad intelectual es que aquí no estamos hablando solamente del antropólogo indígena. O sea, cuando hablamos de ese documento, yo no soy el autor, es verdad, pero tampoco Manali es el autor, tampoco es el pueblo Sápara, es la selva que es el autor, en las partes correctas. Sí tomamos responsabilidad. O sea, hay partes donde hay fallas, ahí sí, eso es mío, o de Manali. Nosotros sí fallamos, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer es de borrar el ser que somos nosotros como humanos y abrirnos a este hablar, esta voz, esta visión que es de este más allá de lo que habla Manali, ¿no? Y eso es muy difícil. O sea, no digo pero eso estamos haciendo. Y es una antropología en que, claro, los antropólogos que hacemos, estudiamos a los seres humanos, pero es una antropología que va más allá de eso, porque va más allá del ser humano. Estamos aprendiendo nuevamente a escuchar a lo que siempre nos ha guiado, pero estamos también olvidando. Compañero, nosotros también en Ecuador, nuestra lucha es lo mismo, llegar y participar en los poderes del Estado. Nosotros tenemos 5 asambleístas nacionales, tenemos 28 alcaldías, no, perdón, 15 alcaldías, 4 prefectos tenemos en el país. Pero el problema es, nuestros compañeros, Ecuador tiene su estructura, entonces de esa estructura no pueden salir, no pueden gobernar o dirigir de otra manera como nosotros estamos proponiendo, que el Estado Ecuador tiene que ser Estado plurinacional. Entonces, ahí estamos fallando mucho también. Pensamos que si entramos en este sistema vamos a cambiar algo, pero viendo en práctica así, no ha sido así. Es una cosa muy difícil, porque atrás cualquier persona que gane izquierda, derecha, centro o revolución ciudadana, que gane el poder, van a seguir siendo lo mismo, no cambia nada. Entonces, esas cosas sí nos han hecho pensar mucho a nosotros, porque ellos, por ejemplo, Rafael Correa estaba gobernando como si fuera una casa. A las personas que opinaban mal, ¿qué hacía? Cogía preso. Si alguien decía algo, si escribía en Twitter algo, preso. Ganaba demandas, siempre estaba ganando demandas. Y todo el mundo estaba asustado, pero menos los pueblos indígenas. Nosotros seguíamos ahí, rechazando, desconociendo sus proyectos. Nos decía de todo, porque en su sabatina, por un lado, éramos personas, nadie sabía que nosotros existíamos en el país, pero con este gobierno
nos puso a un nivel que mucha gente sabe quiénes somos los dirigentes. Ese espacio también era como un logro para nosotros. ¿Quién sabía mi historia? Pero cuando Rafael Correa empezó a hablar de mí, hizo un informe de inteligencia, y ahí mucha gente sabía que yo existía en Ecuador, porque empezaron a leer ese informe. Y así mucha gente, dijimos, cuando nos tocaba hacer declaraciones, nos metían juicio, todas esas cosas, y no eran verdad lo que él decía. Entonces, y esa parte de lucha, de transformación del Estado, estamos viendo cómo seguir cambiando nosotros. Pero tenemos que sentar y conversar. No solamente una conversación en una reunión, un análisis, un debate grande, no. Sino sentarnos en la selva, tomar tabaco, tomar guayusa, o tomar la medicina fuerte, y empezar a hablar. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo llegamos a proyectar un pensamiento? Entonces, nosotros como Nacionalidad Zápara hemos empezado esta parte de trabajo. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros registramos en Instituto de Propiedad Intelectual. Tenemos una medicina, ya está registrado, para curar cáncer. Sabemos que no es que tampoco es seguro ahí, pero hay muchos secretos para preparar una medicina. Y ese secreto no está contado en los documentos que está registrado. Solo saben los espíritus. Entonces, lo que queremos es, con el trabajo que estamos haciendo, yo quiero que compañeros, compañeras que están aquí, me están escuchando, yo quiero que pensemos un poquito más allá de esta realidad. No pensemos que si yo no tengo 2-3 dólares, no voy a poder vivir. No pensemos eso. Pensemos cómo, como dijo el compañero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Si hacemos esas dos preguntas, ustedes van a soñar y van a conocer quiénes son. Porque es muy importante conocernos. Hasta nuestro cuerpo estamos olvidando, hasta nuestro pie estamos olvidando, nuestra rodilla, nuestro sentimiento, nuestro corazón. Solo estamos usando nuestra cabecita. Y por eso nos enfermamos. Entonces hay que usar todo. Y si seguir existiendo, compañeros, cuando ustedes reconocen quiénes son, qué son, van a lograr. Muchas gracias.